En el sentido que del Boulevard de los Héroes conduce a la Universidad del Salvador, se dio el accidente. Un automóvil atropelló al joven de 23 años. En estado de ebriedad se cruzó. Hizo el intento de pasar y se le regresó al carro. O sea, que los chamacos no tuvieron la culpa, el cipote es el que andaba en la camioneta. El vato iba bien tomado. La policía identificó a la persona como Benito Ismael Lara Celaya. El accidente es un atropello, usted puede ver, allá está la persona fallecida, adelante está el automóvil. Entonces, vamos a presumir que el peatón es el presunto responsable. ¿Se podría decir que estaba en estado de ebriedad? Fíjese que no se lo podría confirmar. Aparentemente, como le digo, no tenemos algo que nos diga que andaba ebrio. Entonces, no me atrevería a aventurarme a decirle que andaba ebrio. Lo que podemos ver es que aquí hay una pasarela donde él estaba obligado a cruzar, ¿verdad? Y lo hizo desde una zona no autorizada. El partido FMLN confirmó la muerte del hijo de Benito Lara. El joven estudiaba licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.